¿Y qué onda, gamers? ¿Cómo están? Yo soy BeRockstar, nuevamente compartiéndoles un gameplay más en el canal. Sean todos bienvenidos, espero que se la estén pasando súper chido el día de hoy. Y pues como ya pudieron ver en la video anterior, acabamos con el primer mundo desafiando a que fue Reaper Roo. Y vamos al siguiente mundo. Ay, güey, se me olvida que es con este. Al siguiente mundo, que es el... Creo que vamos a enfrentar a Papu. Dije muy rápido. Es el segundo mundo en el que vamos a enfrentar a este... El segundo jefe. Es acá, creo que se llama el mundo diamante. Vamos a proceder. Disculpen si he tardado un poco en subir el primer gameplay. Ya sé que tiene un buen rato de que no he subido. Es que me tiene problemas con la... Con la laptop. Ay, pista de turbo. Verga, me cagué. Junta las reliquias necesarias para correr en este circuito. Ok, ya se iba a hacer. Ajá, les decía, tuve un pequeño problema con estos, ¿cómo se llaman? Con la laptop a la hora de poder renderizar mi video. Mira, ahí está Nitrous Oxide. Míralo. Oh, tío, güey. Qué bien imponente el cabrón. Chingo de diamantes acá. Ajá, he tenido problemas con el poder renderizar mi video. Me tardé casi 4 horas en editar y renderizar el maldito video. Pero hasta hace unos momentos ya pude ver, compartirles el gameplay. Y pues, ni modo, espero que en este siguiente video no me pase lo mismo. Si no, voy a tener que mandar a arreglarlo o no sé. Parque Coco. Porque si es un problema no estarse editando y luego renderizando. El renderizado es más el puto pedo. Ya el editado no es tanto, ya es más tanto pedo a mí, ¿ves? Ya a la hora de renderizar el video pues ya depende mucho de la máquina. Voy a checar si puedo acelerar el proceso del renderizado. Si no, de alguna u otra manera tengo que hacer que esto pues sea más rápido. Porque la verdad que si es muy impaciente, muy desesperante. Ok, ya. Dejamos eso detrás, vamos con el primera carrera del segundo mundo. Carrera por el trofeo Parque Coco, las ruinas perdidas. Así se llama el segundo mundo, ruinas perdidas. Vamos a ver qué tal nos resulta esta pista. Qué hermosa la pista. Bien. La voz de Coco no me termina de convencer. Maldita sea. Me acuerdo que aquí hay un atajo, pero... No están. Ay, no mames, ¿neta? Hijo de la chingada. Es por la orilla, tienen que uno aquí por turbo, pero... Ah, lo aplasté. Aquí tengo que ir en toda la orilla. Cagado eso. ¡Uy! Ok, llevamos la de la delantera. Ay, no me llevé ni siquiera esa madre. Ahí está. Perfecto. Es que casi este atajo de Coco Park nunca utilicé mucho ese atajo del paso, porque si es muy complicado, tienes que llevar un poquito más o irte en turbo, pero se me complica un poquito todo ahí. Bueno, los voy dejando un buen tanto, así que voy a tratar de agarrar los atajos, así no me ralentice tanto. Qué tiro, no me gusta cómo lo hace. Bueno, ya pasamos al primer... La primera pista en primer lugar, perfecto. Muy bien. Recompensa 40 Goomba Coins. Nos vamos mejorando, creo, de monedas. No sé, conforme vayamos ganando más carreras, van aumentando los Goomba Coins. Es lo que yo quiero creer, o no sé. La tercera es la vencida. Para acelerar aún más, encadena hasta 3 turbos mientras derrapas. Utiliza el indicador de turbo para sincronizarte a la perfección. Eso sí, nada más en esta... Cuando utilices el turbo, nada más puedes utilizarlo 3 veces por derrape, eso sí.
Dado caso llegaras a fallar uno, puedes tener la tercera oportunidad o la segunda de acertar el que la barra de turbo se ponga en rojo. Si lo pones el nitro o el turbo por la barra cuando esté en verde, no te va a servir de nada, no te va a funcionar. Tienes que esperar a que la barra se torna roja. O es más, para fácil, si no quieres ver la barra, ve los tubos de escape. Ya si se vuelve negro el humo de escape es porque ya está listo para ponerse el turbo. Oh, mira el polar. Va a ser mi segundo personaje que me gustaba escoger. Listo, pues vamos al Muy siguiente. buen trabajo. Ganaste un trofeo. Perfecto. Mientras más frutas Wumpa recojas, más rápido Más irá el rápido. kart. Eso sí no me lo Si sabía. O encuentras y sea, yo guardas pensé 10 frutas que... Wumpa, estarás en forma y exprimirás tu potencia al máximo. Eso no me la sabía. Me sabía que solo que si te agarraba las 10 frutas les daba potencial a los ítems. Desbloqueaste una nueva calcomanía, Coco. Ah, pues es su pista. Pues vamos. Sí, ese es lo chistoso que no me sabía eso de que si ganabas Bumpa, agarrabas las frutitas, te daban ¿cómo se llama? Te daba, aquí dice más velocidad, pero yo lo que más que sabía yo es que nada más te daban ¿cómo se llama? Te daban más poder los ítems o te duraban mucho más. O sea, por ejemplo, si el Uka Uka lo utilizabas sin frutas, pues te duraba, ¿qué será? Un ejemplo, ¿no? Te duraban unos 10 segundos, ¿no? Pero si tuvieras al máximo de las frutas Wumpa al 10, y agarras del Aku, el Uka Uka, perdón, te duraron unos 5 segundos más extra, ¿no? Es lo que yo sabía. Pero pues eso sí no me lo sabía, que te daba más velocidad al tener más Wumpa. Oh, Tiger Temple. O sea, Templo a Tigres, las ruinas perdidas. Está bien chingón ese mapa, miren. Los tigrecitos arriba. Ahí se va a caer uno. Oh, no, es que hermoso se ve. ¡Sobres! Aquí hay otro atajo. Espérate. Ay, no agarré ese. ¡No! Maldita sea, güey. Se va a quedar así. Quítate. No me jodas. No tengo para agarrar el ataque. Vamos a agarrar los Goomba para que nos den más velocidad. Ahí está, ya somos a 10. No puedo utilizar el derrape, está muy cerrado. Y sí, como tiene que ser, el tigre va en primer lugar. Aunque sea tu pista, yo creo que no puedes poder alcanzarte, cabrón. A ver. ¡Oh! ¡Te salvó! Así le di. Perfecto. Es que no le iba a dar el segundo. No, man. ¿Neta? No puedo perder el puto atajo. Hubiera agarrado hubiera guardado una bomba para utilizar en el atajo. A la mierda, este güey me está pisando el culo este pinche tigre. Tienes que agarrarla. Este pinche tigre va pisándome los talones. A ver. ¡Míralo! Me confundo todavía. Aquí hay otro atajo aquí en el pastito, pero no me arriesgo todavía. Por favor, una bomba, una poción para poder pasar la pinche el atajo. No mames, neta. Ábrela. No mames, ¿por qué no la abrió? ¿Era porque no era mi bomba? No mames, es que se iba a abrir el atajo. Bueno, pues nada mal, se ganó la partida. La pista. No, me hubiera gustado enseñarles el atajo. Ni modos. Es una pena. Pero no fue muy mal en las cajas. No nos dieron pócimas. Sí nos dieron bombas, pero se me había olvidado. O sea, aguardar una para el atajo. Hora de la demolición. Lanza una bomba, una misil, a un TNT o una poción para quitarlos de tu camino. Oh, ok. Ese también estaba. Ese ya me lo sabía.
Este juego es increíble. Neta que me remonta a aquellos años de mi adolescencia cuando jugaba con mis cuates, pues a dos controles, porque en aquel entonces pues no teníamos el adaptador para poder jugar los cuatro en una misma pantalla. Pero pues eran muy chingonas las retas ahí, enfrentándonos a en carreras, hasta en modo batallas. Es más, también pienso traerles el modo batalla en el canal. Y pues igual jugando con amigos. Próximamente estaré invitando a mis amigos para poder jugar gameplays así, bien chulos. Ok, vamos a acelerar este pedo. Ya. Vamos a acelerar esto. Buen Listo. trabajo, ganaste un trofeo. Para tomar una curva cerrada o cambiar de dirección rápido. Ya. Vamos. Regresar al juego. Le colocaste unas nuevas ruedas. Equipo Trens o Trans. Vamos. Mira, está pura saltando ahí. ¿Dónde está el mapa? Oh, ok, está de este lado. Pirámide Papú. Este mapa es legendario. Esta pista, perdón, es legendario. Es una de las pistas que más me gusta. Me encanta de este mundo. Tal vez por los muchos atajos que trae, incluso bugs de estos atajos que se tomaban en aquel entonces en el original del juego de PlayStation 1. Aquí no sé si parcharon. Voy a intentar a pasarle el atajo que, uno de los más difíciles, pero creo que sí voy a poder pasar. Voy a intentarlo. Hay muchos atajos acá. Conozco hasta entonces bueno, yo puedo hacer tres. Dos, puede decirse legales. Dos legales y uno que por medio de bugs o no sé, se descubrió, ¿no? Ese güey con su canoa y mi escopeta. Oh, yeah. No, qué hermoso mapa. A ver. Qué cagada, qué cagada, qué cagada. Pueden ser como estorban. A ver si está el primer atajo. Aquí está el primero. A ver si puedo pasar el tercero. Si no puedo es porque yo ya lo parcharon. No sé. No, no me va a poder, no me va a poder. Salté muy después. Vamos en primero. Vamos bien, vamos muy bien. ¡Ay, no, pendejo! La cagué, salté antes. ¡Rápido! ¿Qué pendejada hice? A ver. La verga. Es que mis curos me fallan todavía. En el 3, en la versión de Crash Team Racing normal, no manches, ahí me dejaba con esas curvas bien pinches pros. Aquí está el otro. A ver si puedo. No, no puedo, no, maldita. Es que me caga ese puto botón. No, me va a comer. No me comió. No, maldita sea. Este puto energía me tiene hasta la madre. No, maldita sea, no me gusta cómo son los putos saltos acá. Boom, otro logro. Has alcanzado a dos adversarios con una sola bomba. Ah, sí les di a los dos. Yo pensé que eras mío. Por mí dentro me decía que además, digo, ah, somos los dos y más le di a uno. Ah, hijo de la chingada. No, güey, no va a poder. La cagué, la cagué, la cagué. Tengo que pasarlos, tengo que pasarlos. No creo que sirva ese atajo. Mejor no me arriesgo. Ya no, más adelante me arriesgo. ¡No! ¡Me ganó! Maldita sea, güey. Ese pinche Nejin. Maldita sea, me apendejé, güey. Sí, me apendejé. Ahí fue error mío. Ay, también me caí un par de veces donde el pinche salto me. Me apendejo un poco más rápido, eso sí siento que va un poquito más rápido acá que en la versión de original. Míralo, maldita sea.
A ver. Hasta que nada, que un chingón. Maldita sea. No mames, neta. Pobre. Quítense, no corren. Voy a dejar primero, por tanto. A ver, voy a intentar acá. Tengo que poder. No, güey, creo que no se puede. ¿Otro logro? Quemando llanta. ¿Has reparado tu arma de 500 veces? ¿What the fuck? ¿500 veces? ¿Neta? Ok. Ahora tiene cuidado. No puedo saltar. A ver, una vez más. Si ¿Sí podemos saltar? No se puede, maldita sea. Neta que sí lo bloquearon, me pregunto yo. No se cayó. La última vuelta. Creo que voy a tener que dejar ese atajo por hoy, por ese momento. Ay, güey. Me quitó velocidad. Hijo de la chingada, güey. No, 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 no. No le voy a decir que me alcance. Maldita sea, casi me come. No, mames, ya volví a perder, güey. No me jodas, güey. Maldita sea. Sí, es un puto. No mames, cabrón. No lo puedo creer, güey. Ay, no, 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 no. En serio que no. Este nos falta una pista. Ya me tardé mucho en esto. Mira su madre, te van a ver. Quítense de aquí. Hijos de su madre, es por malo de estar adelante a veces también. Estaba mal, estaba mal. Hijos de su madre, inmediatamente. Neta, no puedo pasar ese atajo, me pregunto yo. A ver. No, ya me estorbaron estos güeyes. Su madre, se me olvida. Es que aquí no sé por qué me cuesta calcular el derrape en las curvas. Aquí era una bien vergas jugando esta curva, güey. En la PlayStation 1. Cuando tengan la oportunidad de compartirles esa madre del juego en... Ay, no mames, sí, la sabía, ya sabía. Que no le di. Se me olvidó presionar B. ¡Ah, sí! ¡Ah, huevo! ¡Sí sirve el atajo! ¡Sí es una... No mames, sí es real! No mames, no sabía que... Oh, por Dios. Oh, maldición. Sí sirve el atajo, güey. Que había escuchado que iban a parchar ciertos atajos en la nueva versión. Pero menos mal que este atajo, no manches. Ahí está. Así ya sé que puedo llegar. ¡A huevo, chinga! Ya lo dominé. Siempre digo que pura práctica.
a huevo uno hace lo necesario por llegar hasta la victoria, chinga. 40, perfecto, ¿no? Pero sí, sí nos costó. Hay por ahí el dicho que dicen, de la derrota uno pues aprende, ¿no? Y pues obviamente a práctica logramos este, pues el objetivo que era pasar esa pinche atajo que no, yo pensé que no estaba disponible para pasarlo porque había escuchado en anteriores noticias que iban a parchar ciertos atajos que estaban muy, muy rotos. Y sí, vi otro en YouTube que en la versión del original del juego de CTR había otro atajo que era mucho más fácil dar la vuelta rápido en un bug, que era un tipo bug que sí logré hacer hace tiempo, pero ese sí de plano estaba muy difícil de hacerlo, a mí sí me costaba hacerlo. Creo que una vez me salió nada más, no recuerdo más. Busca la perfección, intenta esperar el indicador. Ah, sí, ya. Es cuestión de adaptarse al cambio. Sí, está un poquito complicado perfeccionar todo esto en esta versión de One. Pero ya, logramos el objetivo. Ya vamos con el papu papu. Puedes conseguir un turbo de suspensión al saltar. Mientras más estés en el aire, mayor será el turbo al aterrizar. Ya no. ¿Qué pedo? Para aumentar. Felicidades, desbloqueaste una nueva pintura verde equipo trans. Perfecto. Vamos al papupu, ¿no? A ver, pero. Muchas canciones, chingad. Qué nostalgia. Uf. Bombas afuera, mantén hacia abajo y oprime B para lanzar una bomba hacia atrás. Ok. Pues aquí están echando chisquito en lo que pasamos el segundo mundo. Ay. Se viene mucho contenido de este juego. Como les digo, les reitero, no significa que voy a dejar Gears. O sea, si va a haber Gears, eso sin dudarlo va a ser primordial. Solo que como ahorita está me atrasé con el subir el gameplay con este de Crash, pues voy a tener que compensarlo subiendo un poquito más de contenido de esta próxima semana. Espero no me falle la laptop, es lo que yo espero. Cañón Dingon. Este también está perfecto, este mapa. Digo mapa, yo pensando que es Gears. Pista. Ay, mierda, güey. Es lo que me caga, tengo dominio el giro. Me falta un poquito de afinar o pulir ese giro, el güey. Joder, si no, toda la fruta. Ok. Perfecto, turbo. No, aplasté a uno. No, maldición. Me puse la puta dinamita, no mames. Mira, ese fue el que agarró la dinamita. Así no me pueden ganar en este mapa, no mames. Ay, maldita sea. Ya me rebasaron todo. No mames, neta. Maldita sea. De otra manera. Uno. Dos. Vamos por el tercero. A huevo. Tres, papá. Los tres di. Oh, logro. Dani se me escapa. Consigue acertar con los tres misiles de un poseedor de misil triple. Ah, qué chingón. Ah, verga. No te vas a ir tan fácil. Ay, no mames, cabrón. Miren, bien potentes ahora sí. Hijos de su madre. Mira, otra vez no volví a agarrar caja. Última vuelta, tengo que acelerar esto. Uf. Como que no me puse adelante de él. ¿Ya? No mames, cabrón. Justamente cuando utilicé mi nitro. No mames, se me hace que lo voy a volver a repetir. No. Míralo. No, ya no puedo, ya no los voy a alcanzar. Ya no los alcanzo. No, ya no los alcanzo. Vale, y veo, tiene que repetir esta pista. Vale, verga, güey. No, no me gustó esta pinche.
Es que no mames, ¿se van contra mí? No mames, todos fueron contra mí, aún así me dieron todos ahí. Vamos a acelerar esto, ya. Sobres. Modo pro, activado. Los dos. Tengo que hacer algo, tío. Si no. Vamos. Fruta. Es que también creo que la cagué porque no agarré fruta. No, pues apresurarme antes de que subirme a tanto con un misil. ¡No! ¡Maldita sea, güey! Es un maldito topo de mierda. ¿Qué verga será? Aquí ya no me alcanza. Tranquilo. Aquí no puedo derrapar. Está muy cerrado esto. Míralo. Ok, hay otro. Perfecto. Perfecto. Uy, verga. Vale, corre. La pinche pura viene pisando el culo. Verga. Casi agarro la dinamita. Listo. Ya la ganamos. Esto no pudo haber pasado en otra partida. No me pudo haber tenido que pasar eso en la otra. La primera pista. No puede ser. Siguiente. Pues ya vamos con el jefe. Con esto acabamos. El segundo video del segundo mundo. Contra Papu Papu. El primer jefe con Reaper Roo. No hicimos ni un reintento. Aquí veamos si nos va bien también con contra este Papu Papu. Sí tuve complicaciones con ese Papu Papu. En la versión original. Espero no tenerlas en esta versión. Está muy cabrón. Vamos, es que este tipo de carga sí están muy cabrones, ¿eh? Ahí. Vamos. Vamos. Acelera este pedo. Estamos jugando en modo clásico, les recuerdo, estamos en modo clásico. Vamos a ver. No mames, qué pedo. Papu estar cansado de ver tortugas en carrera. Papu querer acción para ser grande y probar que Papu ser el mejor. Papu ser el mejor. Papu ser tan rápido. Tú ir para atrás. La verdad, está engordo ese, güey. Regresar al juego, desbloqueaste un nuevo kart, equipo trans. Bien, este es del equipo Natro Kart. Ese kart. No dejes de saltar cuando tengas TNT en la cabeza, salta inmediatamente. Si saltas suficientes veces, el TNT se caerá antes de estallar. Ya llevamos un buen de tiempo. A ver si ahora sí. Les había prometido en el primer video que quería cortar el video, pero como les dije, tuve problemas al editar y al renderizar y pues lo subí así con los 40 y tantos minutos. Pero en esta sí podrá cortarlo un poco. Si no, pues igual no es mucho, 30 minutos. A ver. Ahí si quieren le pueden adelantar el video. A ver. A ver, corre muy rápido. Recuerda que avienta pócimas este güey. Nada
jodas, no me jodas, no me jodas. Puta madre. ¡Mira! Me cambió la línea nitro. Maldito. ¡Ah, huevo! Pasé. ¡Ay, maldita sea! ¡No mames! ¡Me comió esta madre! Se lo va a pelar con mi atajo. ¡Ah, huevo! Ya lo dominé, chinga. ¿Hace bien primero? Este atajo se hace un chingo de paro. A ver si te lo vas a pelar, perro. ¡No! ¿Cómo pasó? No te la pelaste. ¡Ay! Me caga que... ¿Por qué solo él me frena y yo no lo puedo frenar a él? Es una mamada. ¡Ah! Maldita sea. Vamos a pasar otra vez el atajo. Con eso tienes, cabrón. ¡Ah, huevo, chinga! Un atajo, cuesta un huevo pasarlo. ¡Uy, güey! Tranquilo, 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 tranquilo. Es que me caga que los putas coros me frenen. Ya está. ¡A huevo! A ver si lo salto de nuevo. ¡A huevo, chingada! ¡Somos la verga, güey! ¡Huevo, no mames! ¡Ya tenía miedo, güey! Yo rápido, tú lento. Gánale a Papu Papu en el modo aventura. ¡A la verga, güey! ¡No mames! Estuvo un poquito complicado, ¿eh? Casi nos gana el cabrón. Vamos a darle. ¡Felicidades! Lo que hace un nuevo aspecto, Crash Mofeta. ¿Qué tipo de Crash zorrillo? 40 Wimpa Coins, continuar. Papu no encontrarse bien hoy. Quizá Papu no comer bastante desayuno. La verga. Tose rápido para tan pequeño. Llave para ayudar. Oxai ser gran problema para ti. Él no tan grande, pero mucho más gruñón. Oh, qué bonita cinemática, La tercera, ya la leí. ¡Wow! ¡Qué buena cinemática! Me está encantando este juego. Ya, de por sí ya este juego sí me es uno de mis favoritos en esta nueva generación de consolas. Pues vamos a antes de salir, de acabar con el video, vamos a ver cómo está la tienda. Porque es como Fortnite, como les había dicho antes, parece mucho a la tienda de Fortnite porque se va actualizando diariamente. Y quiero ver si hay algo que podamos comprar, no sé. O mínimo por la curiosidad para ver, que yo no creo que me alcance mucho los Wimpa Coins que tengo actualmente. Pero pues para ver qué hay de nuevo en la tienda. Los llavecitas de Riperru, de Papu Papu, y vamos a abrir el tercer mundo, nevado. Qué hermoso. Desbloqueaste un nuevo personaje, Papu Papu. Nueva pintura, amarillo. Calcomanía, Papu Papu. Bueno, pues vamos a guardar primero la partida, no hay que caer en el... Eso de que nos salimos y... Vayamos a perder la... ¿Cómo se puede decir? La... Lo que ya tenemos avanzado, el progreso. Vamos a ver. Guardar partida. Sí. Pues listo. Vamos a irnos a... Salir. Wow, neta qué hermoso, neta qué hermoso juego. Se rifaron los de Binox, que es el estudio que hizo esta preciosidad, esta belleza. Creo que es en boxes. Cuento de hadas. Está la Coco de como tipo Blancanieves, pero
en vez de una manzana, una Wumpa. Está hermoso. 3600 Wumpa Coins. A la madre. Nosotros nomás tenemos 2500 Wumpa Coins. Este cochecito es de car 6 tubos. Tiempo restante de la tienda, 21 horas. Así que no sé a qué hora se actualice. Cada día. Norm pequeño. Ya me alcanza para este personaje, pero no lo voy a utilizar, tío, en modo aventura. Esas llantas están chulas. Equipo Trans Electron. Qué hermoso este, ¿eh? Amarillo Electron. Es como tipo neón. Me encanta. Alta tecnología 2. Este es una estampa, una calcomanía, ¿no? Una gym bailarina. Siempre tienen mis dudas. ¿Este güey es vieja o es hombre? No me mames. ¿O es de las dos? Pues nos alcanza para las llantitas. Yo digo que por el momento mejor nos aguardamos esto. Ya después, cuando acabemos el modo aventura, vamos por comprar. Porque tal si nos lo desbloquean en la travesía del modo aventura, no tiene caso gastarnos Wumpa Coins. Bueno, pues aquí dejamos el video, chicos. Espero que les haya gustado. Y como siempre les reitero en cada video, si en verdad les gusta, no porque yo se los diga, si en verdad les encanta lo que estoy compartiendo a ustedes, sé que no es Gears, pero ya próximamente se viene el video de Gears, pero en verdad, si en verdad les gusta, por favor apóyenme con un buen like, coméntenme qué tal les aparece este tipo de juego diferente que vamos variando al canal. Como les digo, es algo que me gusta compartir porque esto fue parte de mi infancia y me apasiona. Como les digo, ahí como dice en la descripción de mi canal de YouTube, comparto todo tipo de videojuegos, pero como siempre digo, siempre está por encima Gears of War y nunca voy a dejar esto de compartirles ese tipo de contenido. Así que por favor apoyen mucho este tipo de contenido, en verdad, si les gusta, coméntenme, suscríbanse si eres nuevo en el canal, suscríbete porque se vienen muchas cosas de este juego. Y también activa la campanita porque seas de los primeros que sea de ver mis videos. Bueno, no me queda más que agregar, yo soy Blue Rockstar y nos vemos en live. Bye.